Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Vandal, en esta ocasión un gameplay de Fortnite, algo que no es muy habitual en el canal, pero que la ocasión lo merece porque ha recibido hace unas pocas horas una interesante actualización con el universo de Dragon Ball, con sus personajes, accesorios, ataques, incluso localizaciones de la mítica obra creada por Akira Toriyama y que bueno, ya está haciendo las delicias de muchísimos jugadores que lo están probando. En este vídeo os vamos a enseñar cuáles son estas novedades y qué tal han quedado dentro del juego. Bueno, como bien sabréis, Fortnite es un juego free to play, quiere decir que es gratuito, pero lleno de micropagos y de compras dentro. Y estos crossover que ya estamos habituados, ha habido de Marvel, de Star Wars, de Naruto, de todo lo que podáis imaginar. Creo que Dragon Ball era de lo único así mítico que quedaba por llegar. Pues bueno, se hacen para que la gente se gaste el dinero y se compre las skins, los accesorios, los bailes y todo este tipo de cosas que los fans no van a poder resistirse. Aquí estáis viendo uno de los gestos que se puede comprar con Goku. La acumulación, la amplificación de ki. Luego estoy viendo aquí las skins que hay, ¿no? Está la de Goku, está la de Vegeta, está la de Virus y está la de Bulma. Cada uno tiene sus propios gestos que puedes comprar y bueno, una serie de accesorios. La verdad es que no sé si en los próximos días o semanas llegarán más personajes y cosas para comprar, porque con lo enorme que es el universo de Dragon Ball, pues que hayan incluido solo a 4 personajes puede parecer poco, y seguramente que los fans estén deseando que lleguen muchas más cosas. Veremos en las próximas semanas si llega más contenido a la tienda. Aquí vais a ver una de las cosas más chulas que se pueden comprar, una ala delta, una skin para la ala delta de la nube voladora, la mítica nube Kington. Estamos ya en la antesala de la partida, aquí podéis ver el gesto de acumulación de Goku, cómo es en realidad. Y como veis, la verdad es que mola un montón, está muy bien hecho, se nota que los creadores de Fortnite cuidan muy bien estas colaboraciones, tanto en lo visual como en las animaciones, en los gestos y demás. Y estáis viendo que está realmente bien. El famosísimo bastón de Goku que estáis viendo es una skin del pico. Y bueno, lo que más os chocará a todos los fans de Dragon Ball, pues es ver a Goku con una pistola. Esto es lo que tienen las colaboraciones con Fortnite, ya pasó el año pasado con Naruto, que ver a los personajes de Naruto con ametralladoras y escopetas y demás era muy chocante, y bueno, pues con Dragon Ball, que si todavía más mítico si cabe, pues la verdad es que choca mucho ver a Dragon Ball, a los personajes de Dragon Ball como Goku, como Vegeta, como Bulma, con ametralladoras y rifles y demás. Aquí estáis viendo un bonito abrazo con un personaje de Naruto. Los universos se cruzan, dos de los anime y manga más famosos de la historia, juntos gracias a Fortnite. Y bueno, aquí tenemos el comienzo de la partida en el que nos lanzamos desde este autobús. Queda muy chulo ver bajar al personaje hacia abajo, porque los personajes de Dragon Ball suelen volar, aunque luego durante la partida no podamos volar libremente, pero bueno, al menos este momento queda bastante bien. Luego aquí desplegamos el ala delta, lo que pasa que no teníamos todavía ni la nube Kington ni tampoco el dragón Shenron, que es algo que se puede desbloquear si realizamos 7 misiones durante los próximos días y semanas y conseguimos las 7 bolas de dragón. Podemos conseguir esa skin muy muy especial que se va a cotizar mucho, que es la del dragón Shenron. Aquí vais a ver las misiones que tenemos que realizar y bueno, pues ya sabéis, si queréis esa skin tan chula del ala delta, pues os lo tendréis que trabajar mucho durante los próximos días. Y eso que estáis viendo al fondo es la mitiquísima casa del Kame House de Muten Roshi, que es una de las pocas localizaciones que se han incorporado al mapa, de momento. Aquí estáis viendo lo bien recreada que está y nos está esperando Bulma abajo. Y bueno, este es el único cambio que ha habido en el mapa, pero no sabemos si en las próximas semanas llegarán otros. Sí que está confirmado que fuera del mapa habitual, a partir del 19 de agosto, llegará la isla de aventura, con ubicaciones y actividades relacionadas con Dragon Ball, como el Palacio de Kami, la Casa de Son Goku y la sala de entrenamiento conocida como el Rincón del Alma y el Tiempo. Todo eso estará disponible a partir del 19 de agosto, pero en una isla especial que han creado para la ocasión, no en el mapa habitual de Fortnite. Y bueno, las partidas de Fortnite a estas alturas pues son una auténtica locura. Te puedes cruzar con Son Goku, con Darth Vader, con Spider-Man, con Halo, con Batman, con Harley Quinn, como vemos ahí. O sea, ya es el juego crossover definitivo. La variedad de personajes y de skins y de gestos y de bailes que te puedes encontrar es una auténtica locura las partidas de Fortnite. No vamos a mostrar la partida entera porque más allá de la skin de Goku con su bastón aquí como pico
y la localización de la isla con la casa Kame House de Mutenroshi. No hay mucho más así de nuevo de momento, ¿no? En el modo normal. Sí que hay dos cositas que lo vais a ver, las conseguimos ya al final de la partida, como son la nube Kington y el ataque especial Kamehameha, que es un arma mítica y que, bueno, causa auténticos destrozos, como vais a ver a continuación. Aquí veis la nube Kington, muy bien recreada visualmente, pero bueno, no deja de ser una skin del ala delta y no nos permite volar libremente, lo que es un tanto extraño y frustrante, ¿no? Estar con Goku encima de la nube y que no puedas volar a donde quieras, que simplemente tengas que dejarte caer. Pero bueno, son las reglas de Fortnite y no las pueden romper del todo, al menos en este modo de juego. Yo imagino que lo que llegará a partir del 19 de agosto en esa isla sí que se permitirán más fantasías. Y también habéis visto el primer uso del Kamehameha como un arma mítica que hemos conseguido en esa cápsula. Aquí veis cómo se carga y cómo lanza este potentísimo ataque que destroza y elimina a ese jugador. Y esto es todo lo que os podemos mostrar por hoy de la colaboración de Fortnite con Dragon Ball. Si os gusta el vídeo, dadle a like y bueno, pues en los próximos días, como llegarán nuevos contenidos de Dragon Ball a Fortnite, pues haremos más vídeos. Así que nada, gracias por verlo y hasta la próxima.